Buenos días, señora. Son las 8. La temperatura media en la capital es de 11 grados. Se anuncian lluvias para esta tarde. Gracias, hijita. Buenos días, señor. Son las 8:01. La temperatura media en la capital es de 11 grados. Se anuncian lluvias para esta tarde. Muy bien, guapa. Muchas gracias. Lo peor de este hotel es que dan un café muy fuerte. Le ponen demasiado torrefacto. Buenos días, mamá. Hola, hijo. ¿Cuántas tostadas quieres? ¿Dos o tres? Porque no me gusta dejar tostadas preparadas. Una sola, pero con mucha mantequilla. Necesito energías. Me espera un día perro. Te pones mucho café, Cosme. Si es que tengo que espabilarme, mamá. Claro, que trasnochas más de la cuenta. Pero recuerda que el café de este hotel es muy fuerte. Le ponen demasiado torrefacto. Pues sí, así es, no te burles. Afortunadamente, esta noche ya podremos dormir en casa. Hoy nos sirven el nuevo mobiliario. Pues aquí no se estaba nada mal. Voy a echar de menos la dulce voz de nuestra telefonista. ¿Es que no te gusta el apodo de tu madre? Mamá, tú solamente me dices, arriba, Cosme, que son las 8. Y además no me lees la temperatura media en la ciudad. Qué bobo eres, hijo. ¿Has hablado ya con los de la compañía de seguros? Sí, está todo arreglado. Me han dicho que puedes pasar a cobrar cuando quieras. ¿Sabes? Tengo un plan para que los ladrones no vuelvan a entrar en nuestra casa. Si estás pensando en comprarte un Doberman, no te lo aconsejo. Los perros traen muchos problemas. Y además ya sé yo quién le va a tocar bajar el perro a mear todas las noches. Ya sabes que no me gustan los animales en casa. Entonces estás pensando en sacarte una licencia de armas, ¿Escopeta o revólver? Si quieres contar conmigo para la defensa del hogar común, te aconsejo la escopeta. Tengo muy mala puntería. En la mili, cuando estaba haciendo prácticas de tiro, se cruzó por el blanco a unos 10 metros aproximadamente la cabra Loretta, la mascota del regimiento. La cosí a tiros, mamá. Vamos, la dejé como un colador. Ay, hijo, no digas más disparates. ¿Quién ha hablado aquí de pistolas ni de escopetas? Nadie, pero por si acaso. Vamos a poner en casa una alarma electrónica. He hablado con una compañía especializada y hoy me han dado hora para que asista a una demostración práctica. ¿Me podrás acompañar? Lo siento, mamá. Tengo dos juicios por la mañana y por la tarde tres clientes de los que a veces pagan. Bueno, no te preocupes. Iré sola. Y la alarma que más ruido meta, esa será la que pondremos en casa. Pues cojonudo. Vamos, quiero decir que estupendo. Que tú puedes comprar la alarma que quieras. Y si ese ruido les molesta a los ladrones, pues tanto mejor. Y si encuentras una con ruido mortal, la compras cueste lo que cueste. Ay, hijo, no tomas nada en... ¿Preparado para la celebración? Pues sí, ya ves, con los ornamentos puestos. ¿Y tú? No me digas más. Mujer violada, golpeada, maltratada, ¿o no es así? Si yo te contara, no te lo ibas a creer. Hasta luego, que lo celebréis. No, no te vayas, cuenta. Es que te vas a reír de mí. Ay, no me río, te lo juro. Bueno, pues querido Cosme, me toca defender a un marido maltratado por su mujer. ¿Cómo lo ves? Muy fuerte, ¿no? ¿Ves? Te dije que te ibas a reír. Una paliza monumental. Si no la separan los vecinos, lo mata. No sabes cómo es la señora. Hasta luego. Hasta luego. Que se tambalean tus principios. Yeah.
Sistemas Z le da la bienvenida a su exposición de sistemas de alarma. El 90% de la eficacia de un sistema de alarma se basa en el efecto sorpresa. Usted acaba de comprobar la eficacia de nuestros sistemas Z4V y Z4A. Dos sistemas capaces de detectar la presencia de cualquier cuerpo opaco. Nosotros le vendemos seguridad. ¿Desea el señor letrado de la defensa hacer alguna pregunta al acusado? Sí, señoría. Póngase en pie el acusado para responder a las preguntas de la defensa. El señor letrado de la defensa puede interrogar al acusado. Con la venia, señoría. ¿Estranguló usted con sus propias manos, sin ayuda de cuerda o correa alguna, al perro? Solo con las manos, sí, señor. Y también lo mordí. ¿Por qué? Toma, porque él mordió primero. Junto a la cancela, según consta en los datos aportados en las diligencias, hay incrustados en el muro unos mosaicos de Talavera con la inscripción Cave Canem, que es lo que el señor fiscal ha definido como una advertencia precautoria o disuasoria. ¿Leyó usted tal inscripción antes de empujar la cancela del jardín? Y yo qué sé. Puede que sí y puede que no. Desde el asunto este del perro han pasado ya 6 meses, si llevamos bien la cuenta. ¿Sabe usted lo que significa Cave Canem? ¿Cómo dice su señoría? Debe usted guardar el tratamiento de señoría únicamente para cuando se dirija al señor juez. Yo solo soy su abogado. Voy a intentar hacer la pregunta un poco más fácil. ¿Sabe usted latín? Pues un poco sí, señor. Me sé eso del Dominus Vobiscum, que lo decía el cura del pueblo en las misas. Y también lo de Requiem Cantim Pace, que lo soltaba a los entierros para decir que el muerto ya estaba bien muerto y que no había nada más que rascar. Solo eso. Dominus Vobiscum y Requiem Cantim Pace. Bien. Y además de esos rudimentos de latín que usted posee, ¿sabía usted también que el perro que tenía entre sus manos en el momento mismo de estrangularlo no era un perro, sino, y cito textualmente lo consignado en las diligencias, una preciosa perrita de raza caniche que atendía el nombre de Pinky, con certificado de pedigrí, ganadora de un diploma de honor en la Exposición Internacional Canina de Bruselas 1983, vacunada contra la rabia y valorada en pesetas 150.000? ¿Sabía usted eso? ¿Sí o no? Le juro que no, señor abogado. Y es más, que a mí eso me parece mucho dinero para tan poco perro. Pues la verdad es que era una mierdecilla de perro. A la testigo, doña María de las Mercedes Capdevila Montenegro, propietaria del animal, cuya señora es, y vuelvo a citar textualmente lo consignado en las diligencias, persona viuda de probada buena conducta, concejal del distrito y con carné de donante de sangre, el así llamado Eutimio la agredió brutalmente. Y llevada esta que fue a la casa de socorro, se le apreció, según examen clínico que consta en informe, shock nervioso con reacciones histéricas, hematoma en pómulo derecho por contusión y fractura de coxis. Y yo le pregunto, don Eutimio, ¿agredió usted a dicha señora como aquí está escrito o simplemente se limitó a defenderse de la agresión de la testigo? Mire que todo esto empieza a ser un lío para un servidor. Y si no, parece que lo que quieren es liarme otra vez para que yo le falte a alguien. Limítese el acusado a contestar las preguntas de la defensa. Sí, señoría, lo que usted mande. Que ya veo que aquí manda usted. Pues tenían que haber visto a la señora esa cuando salió de la casa y se vino para mí, que estaba yo enredado con el perro, gritando como una loca y dándome golpes con el mango de un aspirador de esos. Yo, pues, laticé un mamporro para quitármela de encima, que la señora no se venía razones. Y cayó de culo y dio un gritar, socorro, socorro, auxilio, que me matan. Y en eso llegaron los vecinos y... Bueno, está bien, don Eutimio. Mi pregunta ha quedado respondida. Solo desearía hacerle una más. ¿Con qué intención empujó usted la cancela y penetró en el jardín de doña María de las Mercedes, Capdevila, Montenegro? Yo solo quería llegarme a la casa
a llamar a la puerta y pedir una ayuda, una limosna, que es lo único que me dejan hacer en este mundo. Vaya para 5 años que vivo de la caridad de las buenas gentes, o sea, de milagro. No hay más preguntas, señoría. La defensa ha terminado. ¿Desea el acusado manifestar algo más en su favor? Pues oiga, sí. Primeramente, quería aclarar una cosa, señoría ilustrísima y excelentísima. Y es que a la señora esa yo no la toqué el cosis para nada. Pues a mí las hembras siempre han tenido mucho respeto, y más siendo de Postín. Y que al perro ese, y así me parta un rayo aquí mismo si miento, oiga, que tenía muy mala leche. ¿Qué pasa, colega? ¿Qué tal, Jaime? Pues ya ves, sudando la toga defendiendo a tíos que van por ahí mordiendo a los perros. Si alguna vez muerdes a un perro, pregúntale primero su estatus social. Un poco jodidillo, ¿eh? Seguro que tenías sin vacunar a tu cliente. Pues algo así. Y además que tengo un día negro, coño. He llevado el coche a la revisión y entre el embrague, el encendido, la carburación... Joder, me van a meter un puro que me voy a enterar. Pues déjalo allí para siempre y te compras uno nuevo. Los dan con letra. ¿Quieres ver el mío? Bueno. Servidor no tiene prisa, don Jaime. Voy sobrado de tiempo. Yo también. Lo digo por tu modo de conducir, chalá, hombre. Esto se avisa. Ya, ya. Es que le meto caña para probar. ¿Qué pasa? ¿Que no has pedido el misil o qué? ¿Qué me decías? Que si no es tuyo el buga. No, es de un socio que me lo quiere endosar. Pero pide una pasta gansa y ya veremos. Está bien el bicho, ¿eh? Joder, a Niki Lauda le encantaría, estoy seguro. Parece que te van bien las cosas, ¿no? O sea, juego mucho la lotería. Bueno, ¿y eso qué? Coño, pues que a veces toca. Es que tú no juegas. Por Navidad. Ya medias con mi madre. Por tradición familiar. Tú ahora le das al póker, muchacho, que estoy informado. Y eso es solo para hombres. ¿Cómo lo sabes? Porque Isasi lo sabe todo. El Chepa te ha metido la afición al burlé en el cuerpo. Yo también soy un burlanga, coño. ¿Por qué no me llevas un día una partida al Chepa? ¿A cuál de ellas tiene muchas? A una que se pique hondo. ¿Te crees que soy un palomo? Venga, tío, súbete. La reunión es en el bufete de Eva García. Se van a tratar temas importantes, corrupciones, astillas... Yo paso de eso, tío. El que más y el que menos está pringado, o sea, que para qué. Mucho largar y luego nada. Venga, tío, que va en serio. Hala, hasta luego. Oye, ¿y qué hay de lo otro? ¿De qué? El asunto de la timba del Chepa, ¿cuándo me introduces? Te iban a dejar en cueros, listo. Y me iba a dar pena que te quedase sin el buga. Eso ya lo veremos, pardillo. Chao. Adiós. Adiós, colega. Buenos días, buena mujer. Ha llegado tarde. Llevan media hora reunidos. ¿Y tú no entras, No. Tengo que ocuparme de otras cosas. De abrir la puerta a los que llegan tarde, por ejemplo. Oye, ¿sabes que me acuerdo mucho de la noche camp? Lo pasamos muy bien. Pues no se nota. ¿Por qué? Porque no has vuelto a llamarme. Y como dicen los carrozas, no has vuelto a sacarme. Si es que he estado muy liado. Me limpiaron la casa, ¿no te lo dijeron? Enterita, de arriba abajo. Sí, me lo contó Eva. Y que tuvieron el detalle de dejarte el penal. Muy delicados los choris. Bueno, voy para adentro. ¿Hay mucha gente? 8, 9.
Oye, ¿por qué no entras conmigo? Sería más interesante la reunión. Venga, entra. Lo que quiero decirte, Miguel, es que el escrito que se mande a la prensa debe ser fundamentalmente informativo. La gente de la calle no sabe claramente lo que es la Astilla. Sí que lo saben, Eva. Si a la Plaza de Castilla la llaman la Plaza de la Astilla. Bueno, eso lo llamamos nosotros, los que estamos metidos en el rollo. Pero la gente lo desconoce, Miguel. No, hombre, ¿qué pasa? Callad, callad, por favor. Dejad que hable Eva. Yo lo que planteo a debate es lo siguiente. Como primera medida, una nota informativa a la prensa en la que se explique claramente el soborno que constituye la Astilla. Bueno, el otro día en el parking de la Plaza de Castilla me encontré un Mercedes aparcado junto a mi coche. Pregunté de quién era y me dijeron que de un oficial del juzgado. Te estás pasando, Cosmo. Que es verdad, os lo juro que es verdad, hombre, ¿qué pasa? Bueno, oye, una vez explicado lo más sucinta y claramente todo, manifestamos nuestra actitud y nuestra repulsa en contra de todo ello, además de nuestras exigencias para acabar con este tipo de corrupciones. ¿El chocolate del loro? ¿Cómo? Que todo esto es el chocolate del loro. ¿Y las otras astillas? ¿Y los otros abusos? Pero hombre, Luis. Oye, a ver, un momento. Todos sabemos que estamos tocando la punta del iceberg, pero por algo hay que empezar, ¿no? Es cuestión de ir sensibilizando la opinión pública. Tiene razón, Eva. Todo es cuestión de empezar. Yo pienso que además de hacer un artículo informativo y crítico, habría que dar soluciones. Esa no es nuestra misión, Rodolfo. Nosotros acusamos de unos hechos. Sacamos a la luz pública una serie de inmoralidades establecidas. Y las denunciamos. ¿Y nada más? Tienes razón, Rodolfo. ¿Por qué no hablar de los sueldos de los funcionarios de los juzgados? Ahí podría haber una solución. Si se les aumenta su retribución, quizá ya no les sería necesaria la astilla y se puede acabar con los abusos de las tasas. Por supuesto, yo por ahí no podemos empezar, ¿comprendes? No. Oye, Luis, escúchame un momento. Oye, eso es empezar mal. Si empezamos por ahí, se puede entender nada. A una pena de 6 meses y un día de prisión menor. Esto último con mayúsculas. Declarando de oficio las costas causadas en la alzada. Punto. Despacho del señor Funes, dígame. Buenas tardes, señora. No, su hijo no está aquí. Llamó por teléfono diciendo que vendría. Enseguida, doña Marina, enseguida tomo nota. Diga. Descuide. En cuanto que venga, se lo digo. De nada. Adiós. Cuando usted quiera, don Juan. Gran confusión. Babel de las Babeles. Gran ciudad. Grande Montre. Gran puñeta. ¿Huele el macho a jazmín? Y menos lo que es, todo parece la hembra, oliendo a cuadra y podredumbre. Miro y solo veo velocidad de vértigo y locura. Todo eléctrico, todo de momento, nada serenidad. Paz recogida. Eléctrica la luz, la voz, el viento. Eléctrica la vida. Hola, ¿se puede? Todo electricidad. Todo presteza eléctrica. La flor y la sonrisa. El orden, la belleza. La canción y la prisa. ¿Qué tal? Regular, nada más. Tenemos problemas. Pero no, hombre, Cormeleche, me refiero a los versos. Son de Miguel Hernández. Con respecto al otro, de que tienes problemas, ya no es noticia en esta casa, ¿verdad, Angelita? Dale el recado. Hace un momento llamó por usted preguntando a su señora madre. Nada, bueno, luego me lo cuenta, Angelita. Mira, Chepa, vengo de casa. No, no te enrolles y atiende primero a tu familia. Su señora madre quiere que vaya a buscarlo urgentemente a esta dirección. ¿Por qué? Ha sufrido un desmayo, pero que no se asuste, que ya está bien.
Pero que no saldrá de ese establecimiento hasta que usted vaya a recogerla. Mi madre. Mi madre, siempre mi madre. Le voy a tener que buscar un novio para que se entretenga y me deje vivir en paz. Pues sí. Nos vemos luego. Esta noche es imposible. Bueno, pues mañana. Ya lo pensaré, ya lo pensaré. Yo te llamo de 12 a 1, ¿eh? Si no estás, le dices a Angelita dónde te puedo localizar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vale, hasta luego. ¿Por dónde íbamos? Decía usted que todo electricidad, todo presteza eléctrica, la flor y la sonrisa, el orden, la belleza, la canción y la prisa. Ya, no, pero yo me refiero a la prosa. ¿Dónde estábamos? Declarando de oficio las costas causadas en la alzada. Todo este lío, ¿eh? Me dejas un aviso diciendo que te sientes mal y te encuentras puesta en un escaparate de compraventa haciendo de cachivache. Si es que esto no es serio, mamá. ¡Calla! Baja la voz, ¿quieres? Pero bueno, tú no te querías comprar un aparato de alarma. Eso ya está resuelto, hombre. He visto unos aparatos estupendos, pero llevo recorridas más de 20 tiendas de antigüedades intentando dar con un secreter rococó. Y nada, no hay tu tía. ¿Pero para qué coño queremos un secreter rococó, mamá? Cosme, háblame con corrección, que para eso te llevé a un colegio de pago. Lo del secreter... Seguíale esa tienda. Lo del secreter solo es un capricho. Lo que quiero que veas es lo que yo he visto, para que te lleves el mismo susto. Pues tú me dirás. Allí, al fondo, debajo de aquellos ángeles... No me gustan nada esos ángeles. Bueno, pero tú acércate discretamente a los ángeles. Verás que les hace compañía. Y luego dime. Magnífico, ¿verdad? Hay vida en su mirada porque es un auténtico madrazo. Es un auténtico padrazo, señor. Un auténtico padrazo. Madrazo, madrazo. Federico D. Fíjese bien. Le digo que es un padrazo porque se trata de mi padre, el notario don Cosme Fernández, que en gloria esté. Oiga, joven, si usted ha venido aquí en plan de guasa, yo... Este joven lo que va a hacer es llamar inmediatamente a la policía. Oiga, ese cuadro lo he comprado yo legalmente. Tengo factura. Puedo presentar la factura. Guarde sus explicaciones para la policía. Ese cuadro es mío. ¿Inspector Miranda? Sí, dígale, por favor, que es de parte de Cosme Fernández Arregui, un amigo. Sí, espero. Dígale que es urgente, por favor. Ya puede ir descolgando ese cuadro. Figura en una relación de objetos robados en mi domicilio la semana pasada, según consta en oportuna denuncia. Es el retrato de mi marido. No lo entiende. Por eso cuando lo vi, me dio un sofoco que casi me mata. Sentí como un vuelco en el corazón y le pedí el vaso de agua. Tranquila, mamá, que papá se viene a casa con nosotros. Ya. Ya conozco el truco. Es muy antiguo. Entran ustedes aquí, ven algo que les guste, aunque sea una defesio. Oiga, sin insultar. Luego dicen ustedes que es suyo y se lo llevan de rositas. Pero ni hablar, a mí no me la pegan ustedes. Yo tengo factura. Haga el favor de darme ese teléfono que voy a llamar a mi abogado. Hará usted muy bien, señor. Aquí tengo el mío. ¿Miranda? Sí, soy yo. No, que me acabo de encontrar a mi padre colgado en una tienda. Qué barbaridad. Espera un segundo, que tomo nota. El padre de Pedete, en una tienda. No me digas. ¿Cómo ha sido? No, mejor no digas nada ahora, muchacho. Solo dame la dirección. La dirección de esa jodida tienda. Y que nadie le toque un pelo a tu padre hasta que llegue el forense. Pero que no te pases, hombre, Miranda, que no es eso. El cuadro de mi padre, hombre, mi padre no. Adelante. Don Juan, tengo ahí a una tal Emilia, la madre de Miguel Jaumeque, que quiere hablar con usted. ¿Y estaba citada?
No, por eso se lo pregunto. Pero quiero hablar con usted. ¿Quién es Miguel Jaumeque? El chico que tiene usted que defender de oficio. El jueves a las 11:30, juzgado 21. ¿Ha venido el chico? ¿Ha venido con ella? No, viene solo. ¿Qué le digo? Dígale que pase. Bien. Siéntese aquí, por favor. Venga, señor, véalo. De momento no le puedo traer más. Si ya lo ha visto usted. Cójalo sin reparo, que no es dinero robado. Es mi paga, 35.000 pesetas. La he pedido como anticipo. Ya. ¿Y dónde trabaja usted? Yo, en una casa de limpiezas. Barremos, fregamos oficinas. Un día nos mandan aquí, otro día allí, según. Entiendo, entiendo. Dígame, señora, ¿qué piensa usted que yo debo de hacer con este dinero? No, sí, yo ya sé que no es bastante. Pero le digo que de momento es todo lo que puedo traer. Por favor, señora, conteste a mi pregunta. ¿Qué debo de hacer con este dinero? Pero, señor, no me causa más fatigas. Usted lo sabe mejor que nadie. Ese dinero es para mover papeles, para que la cosa de mi hijo marche bien, para que no se lo lleven otra vez preso. Mi hijo es bueno. Él no tiene la culpa de nada. Que lo engañaron. Él compró el taladro y las otras herramientas, pero no sabía que eran robadas. Entienda esto, señora, porque creo que está muy mal informada. Por mover papeles, como usted dice, en el asunto de su hijo. A mí me paga el colegio de abogados. Y según veo aquí, y además probado, su hijo se acoge al beneficio de pobreza, que así se le llama, beneficio. Y está exento del pago de costas y de honorarios a procuradores y abogados. ¿Lo sabía? Sí, señor, claro que lo sé. Yo sé que ese dinero no va para usted. Usted es un hombre honrado y no va a estafar a un pobre. Eso lo necesita para mover papeles en el juzgado. Ya. Dígame, señora, ¿quién le ha informado a usted? Pues, ¿quién va a ser? Mi hijo. Y a mi hijo Miguelito se lo dijo el abogado. Que gracias a que era muy buena persona. Y las 80.000 pesetas que le dimos, las metió donde las tenía que meter. Y por eso mi hijo solo estuvo una noche en la cárcel, después de haber comprado aquellas herramientas que maldita sea la hora. Mire, los pobres sabemos muy bien qué cosa es la justicia. Guarde su dinero, señora, por favor, guárdelo. No, si yo ya sé que es poco. Pero yo le digo que el mes que viene, se lo juro por la Santísima Trinidad, que aunque nos quedemos sin comer... Guarde su dinero, señora. Por favor. Por favor, entiéndame. Quite ese dinero de encima de mi mesa. Perdone, don Juan. Está al teléfono el señor Fernández, que si podrán verse hoy. Pase la llamada. ¿Qué tal, chaval? ¿Cómo se encuentra doña Marina? Doña Marina está feliz porque recuperó la estampa de su notario. Oye, tenemos que vernos. Sí, te tengo que contar la reunión del otro día en el despacho de Eva. Muy interesante. De acuerdo, baby. A mí me conviene alrededor de las 2:30. Sí, nos podríamos ver en la oficina y allí mismo tomamos cualquier cosa, ¿eh? De acuerdo. Hasta luego. ¿Qué?
no ha venido su hijo. Que se ha llamado a juicio. Además, es la persona con la que me interesa hablar. Miguelito no quiere saber nada de abogados. Dice que prefiere ir a la cárcel antes que volver a hablar con ellos. Nunca aprenderá ese chico lo que es la vida. Si supiera que venía a traerle dinero, se enfadaba conmigo. ¿Y dónde está su hijo? En casa. ¿En casa? ¿Qué hace en casa? Muñequillos. Se pasa las horas del día haciendo muñequillos. Así que su hijo es un poco retrasadillo, ¿no? Pues qué va. Pues poco habilidoso que es. Y eso que tiene una mano torpe por un paralisto le dio de chiquillo. Pero hace unos muñecos de madera con un hilito que se tira cada vez así y mueve los brazos y las piernas, que da gusto verlos. Y los vende. ¿Qué pasa, Pedete? ¿Qué hay, Chepaquetón? Buenos días, don Rosario, dame un vaso de tinto. Pero ya sabes igual, ¿eh? Tío, te perdiste el otro día la reunión en el despacho de Eva. Se va a organizar un follón. Pensamos publicar un artículo en diversos periódicos, firmado por varios abogados, para sacar a la luz toda la mierda de los juzgados. Cobros indebidos, astillas... Un momento, Pedete, un momento. Olvidémonos del pavo real y suficiente. De la palabra con toga, de la pantera de acechos, y vivamos la emoción de cada instante, del momento. Rosarito, ¿qué hay de comer hoy? Pues ya sabe usted, don Juan, lo de siempre. ¿Es tú? Pues para mí lo de siempre. Para mí también lo de siempre, ¿eh? Pero con patatas fritas en vez de con ensalada. De seguida le preparo una mesa. ¿De qué me estabas hablando? Joder, tío, que la cosa puede ser importante. Pensamos hacer una reunión multitudinaria en el Colegio de Abogados para plantearnos la posibilidad de negarnos a pagar las tasas y suplidos si no van antes firmadas por los jueces. ¿Eh? ¿Qué te parece? Una chorrada. ¿Por qué? Pues sí, porque me parece una chorrada. Los jueces no van a tragar un pelo con todo eso. Joder, ¿y por qué no? Mira, Pedete, lo más terrible de la Administración de Justicia es que los jueces están en manos de los oficiales de juzgado. Así es, ellos les hacen todo el trabajo, salvo honrosas excepciones. Así ha sido siempre. Van por las mañanas al juzgado a firmar y a vivir, que son dos días. ¿Tú crees que los ilustres magistrados van a emprenderla contra sus queridos funcionarios? Eva es una ilusa. Con todo ello, lo que organizará es un cierto revuelo. Que llegue a la prensa, al Ministerio de Justicia. Después de unos meses, las aguas volverán a su cauce. Y todo volverá a ser como siempre. Lo que yo te diga, Pedete... ¿Me acompañas esta tarde? ¿A dónde? A la mierda. ¿Qué son esos, tío? ¿Policías? No, son abogados y vienen a explicarte que... ¡Que se larguen! ¡No quiero hablar con esa gentuza! Pero, Miguelito, tranquilízate. Escúchame. ¡Madre, he dicho que no quiero hablar con ellos! Pero han venido a conocerte. Para que tú les puedas explicar todo. Nos van a ayudar. Nos van a ayudar. Tranquilo. Aquí huele a perro muerto. Por cierto, el otro día me encontré con Jaime. ¿Con Jaime es así? Uh-huh. Dijo que le gustaría jugar al póker con nosotros. Podríamos llamarle un día, ¿no? Esa es muy buena idea. Francamente buena idea.
pasen. Vaya coche de mierda. No tiene lo ni nada. Y estos tíos que han venido son los giles, colega. Vamos. Y así están las cosas. Conocemos al individuo que te engañó. A ese abogado macarra que, aprovechándose de tu ignorancia, te virló una pasta sin venir a cuento. Con todos estos detalles, pretendo presentar un informe al Colegio de Abogados a ver si empitonamos ese golfo. Claro está que la papela la tienes que firmar tú, tu madre y mi compañero como testigo. Ella no puede firmar nada, no sabe leer ni escribir. ¿Y qué? Puedo poner el dedo así como hago con el recibo del cobro, y vale. Yo me fío de todo lo que diga y escriba el señor don Juan, y pondré el dedo donde él quiera. Gracias, señora. Mira, muchacho, necesito conocer los detalles perfectamente. Por ejemplo, ¿cuánto dinero te pidió? ¿Dónde, cuándo y de qué forma tú se lo entregaste? Con fechas y direcciones concretas. ¿Me explico? 80 talegos. Y fue en su oficina. Pero no sé, a mí todo este rollo no me va. Yo no quiero hacer de soplón. Si ese tío me la ha metido y bien, prefiero ajustar cuentas con él personalmente y se va a acordar de Miguelito el Manco para toda su puta vida. Oye, muchacho, que te la han metido, estamos totalmente de acuerdo y bien. Pero como toques a ese abogado, como le hagas un solo rasguño, quien se va a acordar del Chepa toda su vida va a ser Miguelito el Manco. Aquí las cosas se hacen como diga el Chepa, o si no te quedas en la mierda para siempre. ¿Y quién es el Chepa? Ochenta talegos me pidió. Pero solo pude pasarle 52, y eso en dos veces que pedí de prestar algo a mi vieja de lo que ella guardaba de vender unas monedas antiguas. Sí, señor. Unos duros de plata que siempre guardó mi madre en un colchón dentro de un calcetín. Ella los recibió de mi abuela. Y bueno, también pedí de prestar algo a mi primo Ezequiel, que lleva un triciclo y vende papel viejo. Y entrampaos estamos desde entonces con esa mierda. Y eso que no, que ya no pienso dar una peseta más a nadie, joder. Si quieren ligarme y llevarme a la reja, pues que me lleven, que vengan a buscarme, ya saben dónde estoy. Pero de ir a visitar otra vez juzgados y abogados, nada de nada, para mí están de más. Que vayan a sangrar a otra parte. ¿Y para qué dijo tu abogado que necesitaba el dinero? No se me haga de nuevas, usted tiene que saberlo, también es abogado, ¿no? Puede. Pero unos saben más que otros. Dime, ¿para qué te lo pidió? Para meter astillas. ¿Y así te lo dijo? ¿Para meter astillas? Sin más gaitas ni florituras, ¿no? Así me dijo, para meter astillas. Me explicó bien cómo funcionaba la cosa, que había que untar a los que llevan la papela en el juzgado, que él los conocía mejor que si los hubiese parido. Y bueno, eso, que no, que supongo que la vida está muy achucha y cada cual tiene que buscársela como sea. Pero es que lo que me jodió de verdad fue lo otro. Y eso, y a mi madre se lo he contado todavía. Anda, suéltalo. ¿Qué? Lo otro. Ya. Cuando le llevé los últimos 20 que pude apañar, le dije que no podía pillarle más si no era robando. ¿Y sabe lo que me dijo? El muy cabrón. Pues roba, Miguelito, roba y completa las 80.000 del ala que se necesita para que te libres de ir a la trena. Y además, que él bien sabía que yo había nacido para ladrón y que tenía maneras de ladrón y que no me hiciese el soplapollas dándomelas de tipo honrado. Entonces, fui un cobarde. Fui un jodido cobarde por no partirle la cara allí mismo. Porque yo... yo nunca he robado nada a nadie, mi madre lo sabe. Dice, oh madre, diles que Miguelito el Manco no es un cabrón ni un ladrón.
Mi hijo no sabe robar. Mi hijo no es un ladrón. Cuando algún día aquí no hay ni pan para comer, no se come y en paz. ¿Puedo ofrecerles algo? ¿Quieren una copita de anís? Pobre coña madre. Queda media botella todavía. Mil duros. Y mil más. No voy. En vid. ¿Te importa contarme? 17.000. Te completo con 12 y veo. ¿Qué tienes? Full de Reyes. Vaya. Hoy estás de mala suerte. Yo he ligado un colorcito. Lo siento. Bueno, me habéis desplumado. Eso parece. A ti te ha ido bien, ¿eh? Sales vestido. Pues sí. Las trampas no fallan. Ni en el juego ni en la vida. Oye, es temprano. Te doy un talón y seguimos. Si os parece, claro. ¿Cuánto has perdido? 55. Pues mira, es muy fácil. Te devuelvo 3 y estamos en paz, ¿eh? Por hoy se acabó el burle. ¿Tú qué has perdido? Yo estoy en paz. 2.000 duros. Un momento. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Sí, es muy fácil. Que te hemos hecho trampas. Estos amigos y yo nos hemos compinchado para dejarte tieso, tío primo. ¿Lo entiendes? Ahora solo lo que hace falta es hacer justicia y darle a cada uno lo suyo. ¿Me estás diciendo que tú, que vosotros...? Te estoy diciendo lo que tú estás entendiendo. Sí. Que te hemos hecho trampas. Que somos unos burlangas fulleros, ¿Qué te parece? No sé qué leche de broma os traéis entre manos, pero todo... ¡Siéntate, hombre! ¡Siéntate! Y escúchame lo que te tengo que decir. Sí. Te hemos hecho trampas. Las cartas estaban marcadas. Porque aquí no hemos venido a jugar a las cartas. Toma. Léete bien eso. Es una copia. El original ya lo hemos enviado. Y esa mancha negra que ves al final es el dedo de doña Emilia, que no sabe ni leer ni escribir. Esta tía me lleva comido el doble.
Ya puedes entrar. Atraviesas ese patio y cuando llegues a una puerta que pone privado a la oficina, la empujas y entras, ¿de acuerdo? ¿Usted no entra conmigo? Me da corte entrar solo. Es que estoy un poco chungo del estómago, me apetece irme a casa. Recuerda lo que has prometido. Nada de violencia. Tú dices lo que tengas que decir y puerta. Descuide, señor Cosme. Yo sé comportarme. Adelante. Buenas noches. ¿Qué pasa, Miguelito? Aquí este amigo abogado que nos ha estado explicando que el dinero que tú le diste para lo de mover papeles, porque no ha hecho falta. Los papeles se han movido solos y el hombre ha venido a devolvértelo. Dáselo. Bueno, ¿y ahora cuál es el próximo numerito? Decirte a la cara que tú eres un hijo puta ladrón y que yo quería rajarte y este no me ha dejado. Bueno, Miguelito. Esto está muy bien. El próximo jueves a las 11:30 tienes juicio. ¿Vas a venir? Si usted va, señor abogado, yo también voy. Sí, mamá, ¿qué pasa aquí? Desconecta la alarma del salón. ¿Pero qué alarma? ¿Dónde? Espera, ya voy. ¿Qué has hecho, Dios santo? Pero si no he hecho nada. Solo he tocado el retrato de papá para ponerlo derecho. Estaba torcido. Pues bueno, la has salvado. Yo tampoco sé ahora cómo se desconecta el asunto. Nosotros le vendemos seguridad. Nosotros le vendemos seguridad.